Hoy estoy ahí en comparecencia de rueda de prensa con mi compañera de barriadas rurales y de la delegación del Mayor, Juani, porque queremos hablar de temas muy, muy importantes para nosotros, los componentes del equipo de gobierno, y es nuestros mayores. Para nosotros, nuestros mayores son una prioridad. Queremos trabajar para que ellos disfruten, queremos trabajar para que ellos estén ocupados. En definitiva, queremos trabajar desde este equipo de gobierno para que nuestros mayores tengan una vida activa y, evidentemente, todo ello redunda en que tengan una vida saludable. Pues bien, estamos trabajando para ello. Hemos acabado recientemente la programación del año pasado, que hemos tenido un año lleno de actividades para nuestros mayores. Creo que la conclusión ha sido muy positiva. Creo que nuestros mayores están contentos con todas las actividades que se le han ofrecido desde el Ayuntamiento de Arco de la Frontera y lo único que queremos hacer es seguir apostando por estas actividades, seguir apostando por esta programación que vamos a poner en marcha a partir precisamente del día de mañana. Hoy, hoy, hoy. Hoy, a Hoy día partir uno. de hoy y durante todo un año. Es decir, a partir de hoy y durante todo un año vamos a organizar, vamos a planificar las actividades para que nuestros mayores disfruten de la vida ejercitando diversas actividades que le vienen muy bien en todos los sentidos. Estas actividades van a durar hasta marzo del año que viene, aproximadamente, febrero-marzo del año que viene, pero bueno, ya después de las elecciones, el equipo que salgan de estas elecciones ya empezará a trabajar para ir extendiendo estos programas de manera continuada por el bien y la salud de nuestros mayores. Pero yo lo que quiero anunciar fundamentalmente es que a partir de ya vamos a ofrecer las siguientes actividades en los diferentes centros de mayores de nuestra localidad. Vamos a ofrecer nuevamente gimnasia de mantenimiento, pilates, senderismo, baile, estimulación cognitiva, memoria y otros talleres que se van organizando durante el curso, nuevas tecnologías, taller de móviles donde se dan todas las aplicaciones necesarias para el buen uso de los móviles por nuestros mayores, como por ejemplo la APP de Salud Responde, muy necesaria para nuestros mayores, y otras aplicaciones. También como novedad empieza la dinamización de los viernes en el centro de San Miguel, en horario de tarde conocido como el baile de los viernes. Y ya que tenemos el bar, vamos a aprovechar que estas actividades tengan una concentración mayor. Bueno, en definitiva, lo único que queremos y lo único que deseamos es que desde ya nuestros mayores tengan los sitios adecuados para hacer sus actividades, tengan las actividades adecuadas para tener una vida saludable, que tengan un entretenimiento, que tengan una actividad y que se mantengan en forma. Es nuestra intención. Lo van a tener desde ya, desde el día de hoy, lo van a tener en el verano, los van a tener después del verano, lo van a tener en Navidades y vamos a hacerlo de una manera continua. Queremos que sean felices, que nuestros mayores lo pasen lo mejor posible. Han sacrificado su vida, sus vidas para sus familias, para sus hijos, para sus nietos. Tienen que disfrutar y la mejor manera de disfrutar es realizando actividades que les entretenga y les mantenga activos. Es nuestra intención. El Ayuntamiento de Arco, como tiene, no tiene posibilidades de hacerlo directamente a través de la contratación de monitores, como ya saben ustedes que es imposible hacerlo actualmente por la legislación vigente, pues lo hacemos a través de una empresa externa. Una empresa externa que tiene la obligación, por parte del ayuntamiento, de contratar a monitores locales. Que la mano de obra de las actividades que se vayan a realizar sean estrictamente de personas de la localidad. Es nuestra convicción, es nuestro deseo y conjugamos todas las alternativas que podemos tener. Actividades para nuestros mayores y con gente de Arcos. Hacer posible. Por lo tanto, esa es nuestra idea, esa es nuestra organización, esa es nuestra planificación y lo único que queremos y deseamos es que nuestros mayores
se lo pasen de la mejor manera posible. Que lo disfruten, que lo disfrutéis y que lo paséis muy bien, que os lo merecéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues como bien decía nuestro alcalde, hoy estamos para presentar de nuevo todos los talleres que ha habido y que sigue habiendo en la Delegación del Mayor. Y con una excepción, y es que también incluimos a las barriadas rurales, ¿vale? Este es un programa que es un programa de envejecimiento activo, por lo tanto le corresponde a la Delegación del Mayor, pero nuestro alcalde pues siempre ha tenido la convicción de que las barriadas rurales no hay asociaciones de mayores, pero sí que habemos muchas personas ya mayores, ¿vale? Para estar en estos talleres, bueno, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos. Aquí en Arco, pues tener más de 60 años o los 60 cumplidos y o tener algún tipo de invalidez. Aquí se tiene en cuenta la petición de los mayores. Se les oferta, se les dice, se les informa y según lo que ellos van necesitando, así vamos ofertando, ¿vale? Entonces, como él ha dicho, bueno, pues está la gimnasia de mantenimiento, está el pilate, está el senderismo, vuelve el baile, porque el baile hasta ahora, en la manita anterior, no hubo, pero no porque no se ofertara, sino porque estábamos recién salidos de una pandemia y la verdad es que todavía se le tenía un poquito de miedo a bailar juntos, a estar tan cerca. Entonces, volvemos a tener baile siempre que estas personas lo soliciten. Y volvemos a los bailes, que eran un éxito del viernes. El viernes por la tarde, pues todos los centros se reúnen de alguna forma en el centro de San Miguel, que es el que mejor instalaciones tiene, y tendrán baile todos los viernes y harán una convivencia que por experiencia sabemos que funciona muy bien. Es decir, que estos talleres se paran en verano, pero porque hay sitios concretos o hay delegaciones que no tienen todos los requisitos que se necesitan. Quitar algunas actividades de los centros no quiere decir que en verano no vayan a tener actividades. En verano tendrán otro tipo de actividades, como es la piscina, ¿vale? Empezarán, también tienen unos horarios y la tendrán totalmente gratuita. ¿Por qué es totalmente gratuito lo de los mayores? Que bueno, no lo entendemos muy bien porque de alguna otra delegación, como la de deporte, pues tenemos que pagar una cuota. Pues porque esto está dedicado a personas, como he dicho antes, con más de 60 años. En las barriadas rurales, al ver menos personas, no está tan poblado, las barriadas no están tan pobladas, pues cedemos un poquito y lo llevamos a personas de 50 hacia adelante, ¿vale? Estamos estudiando con deporte, pues que también aquellas personas de las barriadas que cumplan esos requisitos de tener una edad y necesitar todos estos talleres para estar activos, pues también se lo daremos gratis desde deporte. Eso no quiere decir que ahí podamos entrar en ese taller, tanto los de 20 como los de 50. El que tenga 20 tendrá que pagar su cuota como el que la paga normalmente en deporte, pero el que tenga más de 50 o cumpla los mismos requisitos que la Delegación del Mayor, pues también se le darán gratis, ¿vale? Luego, recordar un poquito, pues esto dura un año completo, o sea que ahí el Ayuntamiento hizo el año pasado un esfuerzo bastante grande para dejar un dinero para estas actividades, porque como sabéis, lo tenemos muy complicado para contratar a nivel particular, pero no tan difícil, bueno, pues tener una empresa que se encarga de esos talleres y que también a la gente que contrata pues son de Arco. La verdad es que los mayores están muy contentos con esos monitores y monitoras. Y luego tenemos estas actividades en el centro de San Miguel, tenemos estas actividades en el Molino de la Paz, en el centro de las canteras, el centro del casco antiguo, el centro del Santiscal, el centro de María Auxiliadora en el Barrio Bajo, en las zonas rurales
como en La Vega de los Molinos, El Sarcón, La Pedroza, La Cierpe y La Perdiz. Entonces, quería que quedara muy clarito que esto ya está todo, las solicitudes previas, ya se han hecho grupos y ya están, desde hoy, día 1, están empezando. Así que empezaré esta tarde a visitar las barriadas rurales donde empieza. La Vega de los Molinos es la primera y va a tener dos talleres. Así que muchísimas gracias y nada más, cualquier cosa, pues cualquier duda, llamen a la delegación del mayor. Gracias.